Queremos agradecerte por tantas cosas, por tu amor y tu dedicación. El ejemplo que siempre nos brindas, consejos para el corazón y toda la sabiduría que compartes aquí. Queremos decir gracias a ti. Hay sol y sin sol no hay luz, dice la canción La Cabaña, hoy para empezar nuestro programa. Lo que sí le recordamos a ustedes es que siempre para todos sale el sol, siempre hay nuevas oportunidades, siempre vuelve a aparecer la esperanza, así tengamos días difíciles, momentos que creemos de oscuridad, pero recuerden que la oscuridad no es para siempre, que vuelve y sale el sol para darnos energía y para recordarnos que existen muchos motivos para sonreír, así como las sonrisas que ustedes nos sacan cuando llega este espacio de Entendiendo a Miahue, para conectarnos con cada uno de ustedes en nuestros barrios, donde ya están ahí frente al televisor sin dejarse quitar el control, porque queremos que nos acompañen en este momento de programa desde nuestro canal Parque Gabriel García Márquez con las mariposas de nuestro Nobel, así que los invitamos para que disfruten con nosotros de lo que tenemos hoy para ofrecerles, primero la buena música, para que tenga recuerdos. Esta canción se la dedicamos a don Luis Bedoya en la Comuna 13, quien nos la había pedido, así que ahí la tiene don Luis, se la dedicamos con todo el cariño, como también el tema del día de hoy, donde queremos que ustedes participen y estén muy atentos, porque siguiendo con eso que estábamos hablando de los derechos humanos, pues dijimos, hombre, sobre todo en estos días, el tema del derecho a la salud de las personas mayores es tan importante, así que como ustedes son nuestros consentidos, necesitamos verificar cómo está este tema, y para ello invitamos a Carlos Eduardo Moncada, médico geriatra, para que nos ayude a entenderlo un poquito más y obviamente a desarrollarlo. Así que médico, buenos días por acompañarnos, y bueno, lo más importante es que quiero que usted nos diga eso de médico geriatra, en qué consiste, para que empecemos a desarrollar el tema.
Gracias, Juliana, por invitarme a tu programa familiar con una audiencia cada vez mayor de persona mayor. Sí, la geriatría es una especialidad de medicina que se ocupa de la salud y las enfermedades de las personas en la segunda mitad de la vida. Esto es más o menos a los 50, 60 años, porque podemos vivir 100 años. Y tiene que ver con la salud física, con la salud mental, con la capacidad para funcionar de manera independiente en la vida cotidiana y con el ambiente social y familiar en el que se desenvuelve la vida y la salud de las personas mayores. Es una especialidad relativamente nueva que ha cobrado un auge enorme ahora en tiempos de pandemia. Bueno, Carlos, justamente vamos a hablar de este derecho tan importante para nuestras personas mayores, y es, digo, importante porque no ahora por temas de la pandemia, aunque obviamente tendría que estar muy fortalecido, pero ¿cómo anda avanzando este tema? ¿Cómo están nuestras personas mayores en esa condición y en esto que debe cobijarlos para que esas condiciones estén dadas, valga la redundancia? Sí, la salud de las personas mayores siempre ha sido tenida en duda, quizás por desconocimiento. Muchas personas asumen que ser viejo es ser enfermo. No, a viejos llegan los mejor dotados, quizás los menos enfermos, los privilegiados, por, de alguna forma, claro, privilegiados por su estilo de vida, por sus buenas costumbres, y tienen larga vida. Probablemente tienen enfermedades y las arrastran, enfermedades crónicas, pero que no interfieren con su capacidad para funcionar en la vida cotidiana de manera independiente y de manera en que puedan vivir como les parece. Las personas mayores no necesariamente son enfermos, pueden tener alguna enfermedad, y la clave está en que sigan participando activamente en el desarrollo de nuestra sociedad. Obviamente, en ese trabajo que ustedes han hecho específicamente con este público, identificamos a grosso modo cuáles son esas generales, esas enfermedades generales mejor, que la sociedad colombiana puede padecer. No quiero ligar la enfermedad a la vejez, porque todo el mundo sabe de qué se muere la gente: enfermedades cardiovasculares, enfermedades respiratorias, dificultades para desplazarse. Pero no debemos asociar a la persona mayor con una persona enferma. Puede tener enfermedades, pero si se siente bien y funciona, basta con eso. Y más ahora que tenemos la posibilidad de vivir 70... Mire, los muchachos que tienen hoy 20 años tienen un 80% de probabilidad de llegar a superar los 90 años de vida. Entonces, en breve tendremos una sociedad muy, muy envejecida y funcionando y desarrollándose. Entonces, la enfermedad no la asociemos a la vejez. Algunas personas pueden enfermar y las tratamos y salen adelante, se rehabilitan y continúan la vida. Esa es la esperanza para un país muy envejecido y hacia el futuro. Eso de país envejecido, obviamente ya nos explicaba Carlos en qué consisten esas condiciones, pero sí es importante que ahora nos centremos a mirar justamente ese derecho a la salud, cómo lo estamos trabajando en nuestro país. ¿Qué está pasando con eso, Doc? Además, porque ese es uno de los preocupantes, porque obviamente acceder a un sistema de salud es tan importante, sobre todo cuando no contamos con los recursos para pagar un médico particular o para adquirir la droga. ¿Cómo estamos funcionando? Bueno, mejor los medicamentos. ¿Cómo estamos funcionando con eso? Cuéntenos un poquito para darse parte de tranquilidad. Ese fenómeno, sí, evidentemente, hace unos años la salud era un servicio, como dices tú, que se compra y era accesible para unos o para otros, y muchas personas no tenían acceso a los servicios de salud porque tenían que pagarlos. Pero esto ha sido constituido en un derecho fundamental del colombiano a partir de una ley de 2015, la Ley Estatutaria de Salud 1751, donde se concibe la salud como un derecho fundamental a las personas. Entonces, quien tenga problemas de salud tiene no necesidad de comprar servicios muchas veces inaccesibles, como lo mencionas, sino que tiene un derecho fundamental que debe ser respetado por la ley, por la Constitución y por las instituciones de salud de manera amplia y universal para todas las personas, sin discriminación ni de edad, ni de sexo, ni de otras discriminaciones. Hay un tema muy importante, y es cuando no soy beneficiado de nadie, de los hijos o etcétera, que me meten a la EPS, a la salud, para poder obviamente participar de ella. Definitivamente, lo que sí no puede pasar es que si una persona necesita atención, no están
en esa potestad de negarle a nadie el servicio, no, ¿cierto? Se puede. Así yo no tenga esa no EPS como lo conocemos, a todas las personas nos deben de atender, ¿cierto? A todos, es un derecho fundamental, no se puede sustraer de él a nadie, el derecho existe y tenemos que adecuarnos para hacer las implementaciones de tal forma que universalmente todos tengamos derecho a la salud. La ventaja que tenemos en este momento es que Colombia ha suscrito la Convención Interamericana sobre la protección de los derechos humanos de las personas mayores, no porque sean especiales, porque todo esto está inspirado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos del 48 en Francia, solo que hacemos la lectura específica porque nadie se había preguntado los viejos cómo quieren vivir. Empiezan a perder voz y voto a medida que se pasa en el tiempo, se avanza, se vive más, y esto no debe ser así. Entonces, esta convención propende fundamentalmente porque los países, y nosotros la hemos ya sancionado en septiembre del año pasado mediante la ley 2055, esta convención que nos obliga a implementar servicios de salud integral, priorizar los servicios para las personas mayores de manera integral y oportuna. Ese derecho debe ser atendido oportunamente. Inclusive introduce las medicinas no tradicionales, las complementarias y las alternativas en la atención de la salud. Fuera de eso, se preocupa porque se diseñen las políticas públicas para la atención de la salud de las personas mayores. Fuera de eso, la colaboración internacional está dispuesta para que lo hagamos en un completo, porque es toda la humanidad la que está envejeciendo, una proporción mayor de personas mayores y una proporción menor de jóvenes. Fuera de eso, hay políticas, invitación a las políticas para la nutrición de las personas, construirlas de acuerdo a cada sitio y a cada etnia. Y fuera de eso, es necesario comprender que tenemos que seguir combatiendo la enfermedad y sobre todo las enfermedades que producen discapacidad, es decir, las que te ponen dependiente de otros, que eso es lo indeseable para todos. Tenemos que desarrollar también el talento humano, es decir, preparar a las personas y organizar el cuidado a lo largo de toda la vida. No que por viejo ya no me cuidan o no me atienden, sí, no, a lo largo de toda la vida. Y el acceso a los cuidados paliativos. Cuando tienes una enfermedad grave y terminal, hay un derecho a tener esos cuidados hasta el final de la muerte para dignificar la vida y la muerte de las personas. Fuera de eso, el talento humano y el apoyo a las personas que ya trabajan con las personas mayores, que lo hacen desde el amor y el cariño, muchas veces sin la suficiente formación técnica que con muy buen corazón a veces los pone a cometer errores. Todo esto ya lo estamos trabajando desde la sociedad científica a la cual pertenezco, la Asociación Nacional de Gerontología y Geriatría, preparando el documento maestro para empezar a implementar sistemáticamente la atención primaria geriátrica en nuestro país. Bueno, mire que él nos lo está ayudando a entender de manera más fácil este derecho tan importante, el derecho de la salud, porque obviamente hay veces son leyes y demás artículos, pero él nos está diciendo cómo nosotros, obviamente como ciudadanos de un país, como personas mayores, como cualquier clase de persona, podemos acceder a estos mínimos derechos y por supuesto el más importante, que es el de la salud. Doc, lo más importante ya para finalizar, y es si estoy en casa como cuidador, como familiar o como persona mayor, si siento que se me está vulnerando o que siento que no estoy accediendo a este de manera integral, con lo que usted nos acaba de contar, ¿a dónde me puedo dirigir? A los servicios de salud, todos debemos tener un POS, todos estamos registrados en un POS, algunos tienen unas medicinas de otra índole prepagada, tienen acceso directo, pero nadie debe estar por fuera del POS. Primero, están las comisarías de familia, está la personería, están las instituciones que garantizan la observancia de los derechos. En esta pandemia hemos tenido situaciones muy especiales porque, como ustedes todos saben, en Europa las principales víctimas al principio de la pandemia fueron los mayores de 80 años con una mortalidad del 80%. Eso se está reproduciendo y se reprodujo al principio en Latinoamérica y nosotros tuvimos eso. Con la vacunación ha disminuido la mortalidad de las personas mayores, pero el derecho persiste. Lo más importante es que el ciudadano, el joven, la persona mayor de 60 años o menor de 60 años debe empezar a exigir el cumplimiento de sus derechos mediante la participación social, en decir, ¿cómo quiero vivir? ¿Qué necesito? Porque los derechos ya están consignados en esta convención, que es supraconstitucional, y no es sino que la
comunidad se movilice para que las personas mayores tengan ese acceso a su derecho de la salud. Nosotros cumplimos los deberes de la salud, pero los derechos deben ser respetados, ensalzados, digamos, conocidos y solicitados y exigidos por las comunidades organizadas de pensionados, de personas mayores, de clubes de vida. Deben empezar a reclamar el derecho que ya está en los papeles y en la ley, y que las autoridades científicas y gubernamentales tenemos que implementar en los próximos años. Eso es fundamental. En la pandemia tuvimos eso, y de hecho yo como geriatra estoy ya casi un año haciendo solamente atención domiciliaria, porque sí, mi enfoque también es familiar. Y este programa que llega a la familia, a algunos abuelos y a muchas personas mayores, porque hay que distinguir que hay personas mayores que no tienen hijos y que claro, no tienen sí, nietos. Señor. No los debemos llamar abuelos, pero son personas mayores. Los atendemos en la casa con enfoque familiar para cohibir esa crisis que está dentro de la crisis civilizatoria que nos ha traído la pandemia, y tenemos pues no mucha cobertura porque somos pocos los geriatras que hacemos ese trabajo en Medellín, quizás yo y otro más, pero llegamos a suplir esas atender esas angustias, que no solamente con la persona mayor enferma, sino con sus familiares, porque recuerde, un anciano enfermo se vuelve una tragedia familiar, claro, y social. Que sí. Entonces la debida atención sí tiene que ser por la atención primaria, por los geriatras, en mi caso a domicilio, por las limitaciones en la movilidad de las personas mayores, pero seguimos cumpliendo. Desde ahí, desde la asistencia, desde la academia, porque soy profesor universitario, y desde las sociedades científicas, nuestro deber de organizar de manera que todos estos derechos se vuelvan una realidad. Los ciudadanos nos pueden ayudar y nos deben ayudar en eso. Así es, doctor, muchas gracias por ayudarnos a entender esto. Carlos Eduardo Moncada, médico geriatra. Así que ustedes primero, muy pendientes de esos derechos que tenemos para que podamos hacerlos cumplir, y obviamente la invitación es a que nos sigamos cuidando. Gracias por este tema, y los invitamos sí a que en este momento nos vamos con un poco de recuerdos a esta hora, porque nos vamos hasta esta casa de protección, hasta la colonia de Belencito, a estas personas mayores que conocemos con tantísimo cariño, porque tienen al grupo Remembranzas, así que nos vamos a darles un vistazo para ver cómo va todo. Aquí están. Por los corredores de la casona, un sonido alegre se cuela entre las paredes viejas. El pasillo, adornado con baldosas amarillas y rojas, es como un sendero tapizado de ritmo y sabor que desemboca en el salón amplio y ventilado del taller de artes. Ahí, sobre el piso de madera, el grupo Remembranzas comienza a tocar. Así se viven las tardes de miércoles y viernes en la Casa para Adultos Mayores La Colonia, en Belencito. La música rompe con la tranquilidad del ambiente, y los 250 habitantes del lugar pueden escuchar por 2 horas cada ensayo de la agrupación. En ese tiempo las canciones los llevan a otros momentos de sus vidas. Bueno, el grupo para mí es algo bien importante, porque es el que me hace sentir que aún estoy vivo. Y no importa la edad, no importan los años. Entonces lo más importante es tener como una vejez activa. Y me recuerda a mis años mejores, entonces me siento súper bien estando en el grupo. El grupo Remembranza se creó hace 3 años. Y desde ese día no hay celebración en la que no acompañe los momentos felices de los habitantes del hogar. Por eso cada canción de balada, tropical, ranchera o música de antaño es bien recibida y recompensada con aplausos. A mí me recuerda mucho al participar aquí en el grupo Remembranzas, de que yo todavía me siento muy vivo, todavía tengo ánimos, todavía doy a entender de que la música es parte de la vida. Y como dice el dicho, uno con su alegría, con su canto, contagia a mucha gente. Para los 8 integrantes de la agrupación, el poder llevarles diversión a sus compañeros a través de la música es uno de los momentos preferidos. Ya sea en los ensayos o en las presentaciones, los músicos saben que, como para ellos, cada canción los devuelve al pasado. Es como recibir una caricia para el alma. Estás viendo
entendiendo a mi abue. Esas postales que queremos regalarles a ustedes para que llegue a cada rinconcito donde esté conectados con nosotros, pues nuevamente les damos la bienvenida a este momento del programa. Qué rico que sigan ahí conectados con nosotros. Recuerden que seguimos haciendo nuestro programa desde Canal Parque Gabriel García Márquez con estas imágenes. Además, yo no sé si ustedes alcanzan a escuchar en la casa, pero tenemos un montón de pajaritos, de loritos que están aquí en los árboles disfrutando también de un día muy bonito, de un día maravilloso que queremos regalarles a ustedes con la firme convicción de que todos los días nos trae sorpresas y nos regala nuevos amaneceres. Así que con toda la actitud para que podamos superar esa situación de salud o cualquiera que sea la situación que a esta hora tengamos. Bien, ¿qué tal si nos vamos a esta hora a ver esos mensajes de redes sociales donde ustedes muy activos como familia están participando y donde quieren hacerles saber a las personas mayores lo importante y vital que son para nuestras vidas? Así que nos vamos a leer el mensaje del día de hoy. Aquí lo tenemos y nos vamos a leerlo porque vamos a saludar entonces a Claudia Trujillo, donde dice: ella es la mejor abuela de nuestras vidas. Gracias por estar siempre con nosotras. Gracias a Dios y a María Santísima que nos permite estar contigo. Te amamos. Ahí está abuelita súper festejada, nos escribe Claudia Trujillo, y obviamente también damos gracias por su vida y por la vida de todas las personas mayores que están conectadas con nosotros y que tantas alegrías nos brindan. Ahí seguimos disfrutando de imágenes, de encontrarnos con ustedes en diferentes espacios de la ciudad, lo que siempre le repetimos hasta el cansancio. Por favor, cuídense mucho, el tapabocas, lávense las manos. Apenas terminemos entendiendo a mi abue, ahí mismo rapidito corriendo a lavarse esas manos para que podamos cuidarnos. El tema del día de hoy, ya vamos a darle un vistazo rápido para que lo revisemos, pero importante también a esta hora recorrer las redes sociales donde nos encontramos a tantos personajes, además porque ustedes se han vuelto tan tecnológicos con el celular, las tablas, hacen videos. Muchos de ustedes ya tienen esas aplicaciones donde pueden disfrutar de estos, así que vamos a ver a un abuelito patinador que llega hoy entendiendo a mi abue. ¿Qué tal esta destreza? Si usted tiene patines, si cree que todavía puede salir por ahí a patinar, si cree que quiere estar en clases de natación, si cree que quiere entrar a clases de pintura, ánimo, porque ustedes tienen todas las condiciones para hacerlo. Así que esta persona mayor que vimos en este video, pues sea una iniciativa para que ustedes se atrevan a hacer eso que tanto han querido hacer. El tema del día de hoy: derecho de la salud de las personas mayores. Por favor, recuerde que todos tenemos derecho a acceder a esto que es básico, pero también vital. Así que si usted tiene algún problema y no se le está cumpliendo con este derecho, recuerde que puede acercarse también a la personería para que puedan ayudarle con este tema, pero siempre, siempre lo deben de atender. Recomendación a esta hora en Entendiendo a mi Abue, mientras que nos vamos alistando para ver al superabue de hoy. Bueno, mejor a la superabue, porque llega Maribel con su nieta María José, quien tiene algo para decirle a su abuela, así que vamos a verlo. Mi mamita es la mejor del mundo, la quiero mucho. Un abrazo para esta superabue Maribel y su nieta María José, y nos alegra muchísimo que estén conectados con Entendiendo a mi Abue. Recuerden que en el correo electrónico entendiendoamiabue@telemedellin.tv ustedes ahí no pueden escribir por si tienen algún tema que quieran que tratemos, por si tienen algún videíto, todo lo que nos quieran compartir, o si en algún momento quieren hablar con alguien, les voy a dar mi línea telefónica 448-9590 extensión 129. Si en algún momento se está sintiendo solito, si quiere hablar con alguien, si tiene alguna pregunta acerca del programa con
con nuestros especialistas o algún servicio de la alcaldía que esté relacionado con ustedes, pues aquí estoy muy atenta para ayudarles en todo lo que necesiten. 448-9590, extensión 129, ahí súper a la orden para recibirlos con muchísimo cariño. Al cierre de nuestro programa, la canción El Cucarachero, para que disfruten a esta hora también en Entendiendo a mi Abue. Les mandamos un abrazo apretadísimo hasta casa, cuídense mucho y terminamos con Alegría Sentimental con nuestros amigos Los Vieco. Soy el cucarachero, tú la cucaracherita. Yo soy el cucarachero, tú la cucaracherita. Desde que te vi yo quiero que tú seas mi mujercita. Oye, chinita querida, vela, morada, lucero. Si tú me dejas por otro velo, ya voy, yo me muero. Es de amor tan grande que parecen dos, que parecen cuatro, mira, lo juro por Dios. Es de amor tan grande que parecen dos, que parecen cuatro vidas, lo juro por Dios. El que a Bogotá no ha ido con su novia Monserrate, el que a Bogotá no ha ido con su novia Monserrate, no sabe lo que es canela ni tamalco. Chocolate, oye, chinita querida de la morada del cero. Si tú me dejas por otro verbo, ya voy, yo me muero. Es de amor tan grande que parecen dos, que parecen cuatro, mira, lo juro por Dios. Es de amor tan grande que parecen dos, que parecen cuatro, mira, lo juro por Dios. Thank you.